Porque no nos gusta, pero nos, nos entretiene. <laughs> Y la cosa está que arde, el productor artístico DJ Sami, eh, pues estuvo ahí acusando a Secreto de no pagarle unas colaboraciones que tenían. Eh, realmente hubo hasta amenazas, eh, se dijeron de todo vía WhatsApp y redes sociales. Hasta el momento hay una denuncia formal por parte del productor artístico. Esperemos que se pueda esclarecer esta situación porque sabemos que son dos, dos bastante fajadores y... Y entiendo que en buen dominicano las cosas hablando se entienden. Así es, y yo sé que la gente en el entretenimiento está feliz porque esto genera contenido, sí. genera noticias, pero de manera particular no los conozco a ninguno de los dos. Sin embargo, me entristece porque aparte de la relación laboral que han tenido durante años, en algún momento se demostró que había una amistad genuina y qué feo que por no entenderse, por como tú bien dices, Natalie, por falta de comunicación, se haya tenido que llegar a este punto de lo legal. Pero si definitivamente esto va a resolver la solución, que, que se, se haga, haga. Claro. como dos caballeros, como dos seres humanos maduros y que se acabe todo este bochinche que han tenido <laughs> en las últimas semanas a través de redes sociales. Cambiando de información, nos vamos al ámbito internacional con lo local. Claro, porque la República Dominicana sigue brillando por todo lo alto y ahora nuestro escudo se ve de manera maravillosa en la calle 42 esquina avenida las américas en manhattan y es que ya se dio a conocer que algunos escudos y banderas de diferentes países se estarán viendo en estas calles de este sector en manhattan específicamente arrancaron con méxico república dominicana puerto rico entre otras nacionalidades que como bien sabemos somos la mayor Dentro de la minoría de los Estados Unidos, y hay que resaltar nuestra cultura. Ayer estuvo por allá y Danis, quien es el representante en muchas actividades de los dominicanos, recibiendo este escudo cuando iba a ser colocado en esta importante calle de Manhattan, de Nueva York. Así que ya me imagino yo. Que de hoy en adelante los dominicanos que estarán de visita por la gran manzana, tú por ejemplo Natalie, mm. que siempre estás por allá, necesitas tu foto. Claro. Donde de fondo se vea nuestro <laughs> escudo dominicano. Así que qué bueno que la dominicanidad continúe brillando. Enhorabuena y cambiando de información, y una que ha pues... Puedo resaltado. decir, resaltado y ha colado, se ha colado a nivel internacional. Y es que Clara Chía, eh, pues la novia del exfutbolista, pues, Gerald Piquet, yes una loba como yo, esto ese Shakira. Este Shakira. ese no es Clara Chía. Pero esto ha afectado, este, este tema musical ha afectado bastante y recientemente salió un comunicado donde Clara Chía pues, sufrió un ataque de ansiedad debido a las, los señalamientos y los comentarios que se han surgido a través de la relación pública que se ha hecho de ellos dos. La verdad es que hemos sido un poco ligeros a la hora de comentar porque realmente sabemos que es una chica que está obviamente pasando por esta situación y yo entiendo que se ha hecho bastante público y se han tirado sus fuegos a través de, de la separación entre Gerard Piqué y Shakira, pero también ella es humana y tiene sentimientos y hay que como cuidar un poco esa parte de hacer comentarios quizás un poco despectivos. Tú sabes que de verdad yo creo que ellos se aceleraron un poco sí. al publicar la relación. Ok, yo sé que ya medios españoles tenían fotos de la pareja justamente cuando todo se estaba dando a conocer lo del divorcio de Shakira y Piqué, pero... Yo considero que si quizás Piqué se hubiese manejado un poquito más bajo perfil, Clara Chía no estuviera pagando las altas facturas que le están pasando en este momento social y moralmente. Obvio que ella está enfrentando hoy este cuadro de ansiedad porque tú de venir de no ser famosa, de un mundo quizás más tradicional, a exponerte de una manera tan masiva al ojo público, es una transición fuerte para cualquiera. Y que esa transición que muchas veces se da por cosas positivas, sí. ocurra por cosas negativas, donde a ella la están tildando de la culpable de la separación de este matrimonio, yo creo que lo hace todavía más amargo. Así que ojalá que se recupere pronto, porque no obstante a todo lo que se ha dicho de ella, hay que recordar que es un ser humano y que verdaderamente la separación de ese matrimonio al final del día solo saben ellos dos. ¿Por qué pasó? Claro. Sí, es más fácil culpar a terceros, sobre todo cuando se trata de una joven bonita, ¿verdad? Sin embargo, eso no lo sabemos. Uno ha especulado durante muchísimo tiempo y nosotros nos solidarizamos con Shakira, pero hay cosas que el tiempo quizás pondrá en su lugar y ante Dios ella tendrá o no que pagar sus facturas. Y no creo que se va a detener todo esto porque están saliendo también más rumores de lo que uh -huh. había acontecido detrás de esta relación. Yo espero que se pueda resolver y que ojalá ya suelten a la pobre niña. Yo me declaro hoy la embajadora de las buenas nuevas de la Dominicanidad. Sí, porque en este momento te quiero hablar de Adolfo Mora. ¿Quién es este joven de 25 años dominicano que es viral? Y me encanta el motivo por el cual él es viral. Y es que hace unos días había una tormenta de nieve en Massachusetts y en la carretera él se encontraba junto a su esposa de camino a los trabajos de ambos. ¿Y qué pasó? Había una mujer detenida aparentemente en un cuadro de ansiedad. Ella se desmayó por lo que estaba ocurriendo en esta avenida o en esta carretera. ¿Y qué hizo este dominicano? Joven con su familia de valores, se detuvo a tratar de rescatar a esta mujer y lo logró. La esposa del mismo estuvo grabando todo. Lo que ocurrió en ese preciso instante, cuando se encontraba esta tormenta de nieve atacando a todos los que estaban movilizándose en esta carretera, y el dominicano valiente, como es algo que nos caracteriza, pues ayuda a esta mujer y de inmediato se comunica con los organismos de pertinencia para que fueran por ella y la misma se encuentra sana y salva. Y ayer fue reconocido por algunos de los altos ejecutivos, sobre todo aquellos que representan a los dominicanos dentro del estado de Boston. Así que enhorabuena, enhorabuena y felicidades y qué bueno que nosotros podamos desde aquí emular ejemplos como este y verdaderamente sentirnos orgullosos por casos que se hagan virales de manera positiva. Un nuevo influencer, pero qué bueno que sea de esta manera. Y yo diría que, o sea, él estuvo eh, a través de medios internacionales dando declaraciones de que él sintió como que no sabía por qué tenía que hacerlo y sintió como ese llamado, quizás un llamado de Dios. De porque, Dios, claro. Dios de lanzarse y salvar pues a la chica, la verdad es que eso es loable. Así mismo es, con esta súper información nos vamos a una pausa comercial, pero recuerde que aquí queda más contenido en Activando la Mañana.